Music licensing reimagined. Bienvenidos a su programa Aprendamos con los Niños. El día de hoy, ¡tarán! ¡Uy! Me queda el penúltimo libro de esta colección tan hermosa de libros que tenía por ahí en mi biblioteca. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto de estas historias como yo, que estoy súper emocionada de contarles el cuento del día de hoy, que se llama La cola del sinsote. Sinsote, mira, el sinsote es este pajarito. Pero, ¿por qué estar hablando de su cola? ¿Quieren saber? ¿Están preparados? ¿Pero qué tenemos que hacer para poder escuchar un cuento? Primero, nos vamos a sentar, acostar, recostar, a ubicarnos en un lugar muy cómodo. ¿Preparados? ¡Listo! Segundo, vamos a despertar muy bien nuestros oídos. Despertémoslos, despertémoslos. Tercero, abrir nuestros ojotes bien grandotes para poder observar lo que nos va a mostrar este hermoso cuento. Music licensing reimagined. ¡Qué hermoso! Había una vez, en un bosque mágico, un hermoso sinsote cuya cola colorida lo hacía parecerse a un arco iris. ¡Ay! Tenía colores tan hermosos. Mira, rojo, morado, amarillo, verde. ¡Ay! Esto lo convirtió en un pajarito muy orgulloso. Como todo mundo le decía, ¡ay, qué hermoso sinsote! ¡Ay, qué bonito eres! ¡Ay, qué hermoso eres! Pues este pajarito se le subió el ego y decía, ¡ay, si es que yo soy el mejor de todos! ¡Yo soy el más bonito! ¡Yo soy el más increíble! ¡Uy, uy, uy! Creo que eso no está muy bien. Artlist.io. De todos los pájaros del bosque, me merezco lo mejor, decía él. Y qué mejor que un nido hecho para mí, solo por mí, con lo mejor que hay en este bosque y en el pino más alto que tenga este hermoso lugar. Ay, pues el sinsote se puso a cantar una canción mientras pensaba dónde iba a poner su nido. Trilarilarilala, trilarilarilala, no voy a descansar hasta encontrar el mejor árbol para mi nido.
Trilali, la li, la la, trilali. Uy, qué canción tan buena, ¿cierto? Uy, estaba buscando el mejor árbol de todos y pasaba día y noche mirando y mirando a ver dónde se encontraba. Music licensing reimagined. Vamos a ver qué pasó. ¿Será que sí lo encontró? ¡Ay! Pues claro que lo encontró. Y para empezar, pues era el árbol más frondoso, el pino más antiguo y el más grande que había en todo el bosque. Y empezó a conseguir las mejores cosas para su nido. Primero, buscó las piedras más brillantes que encontró en el río. ¡Uy! Brillaban muchísimo. Quería decorarlo y que todo el mundo lo viera. A los caballos salvajes les quitó alguna de sus crines, que eran cabellos dorados y hermosos, y él los quería en su nido, obviamente. Buscó bolitas de algodón y se las puso a su hermoso nido, porque dijo, ¡ay, yo soy muy colorido! Necesito algo de blanco en mi nido para que no opaque mi belleza. ¡Qué pajarito tan creído! ¿Cierto que sí? ¡Uy! Artlist.io. Music licensing reimagined. El cinzote se dio cuenta que donde ubicó su nido no llegaba el sol, porque había una rama muy grande del pino que no dejaba que el sol llegara a su nido. Por eso, el pajarito golpeó en el tronco del pino. ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Oiga! ¡Necesito que mueva su rama! ¡Quite su rama, que es que no me deja dar el sol! ¡Quite, quite, quite esa rama! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Momento! ¿Será que esa es la forma correcta de pedir las cosas? No, ¿cierto que no? Vamos a ver qué hace el pino. ¡Ay! Bueno, bueno, pequeño pájaro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan grosero? ¡Ay, no! ¡Quita su rama! ¡Mire, no me deja dar el sol! Y yo, ¡no, no, 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 no! Entonces el pino se enojó. ¡Pues, pequeño pájaro! ¡Yo siempre he querido dar frutos y no puedo! ¡Pues es momento de que tú tampoco tenga sol! Así son las cosas de la vida. ¿Qué se le puede hacer? El pino estaba sumamente enojado. Igual que yo debo vivir sin mis frutos, pues tú también debes vivir sin la luz del sol. ¡Ja! Así de simple. O cambia tu nido para otro lugar. Fácil. Y cerró los ojos nuevamente. El pino estaba muy enojado. Y el cinzote, pues todavía más. Artlist.io. Music licensing reimagined. ¡Ja! ¡Alzó el vuelo! ¡Ush! ¿Qué le pasa a este pino grosero? ¿Cómo se le ocurre? Y mientras volaba, dijo lo siguiente. Music licensing. Volaré hasta donde está el rey y le cantaré continuo mi historia que tan triste es, y él castigará al pino. Mi nido estará muy soleado,
o pino egoísta, ten mucho cuidado. Sí, señor, voy a ir a quejarme con el rey que este pino grosero no quiere quitar su rayo. Y se fue volando muy rápido hacia donde estaba el rey del bosque mágico. Music licensing reimagined. Y seguimos con unos mensajes de interés. ¡No se muevan! Music licensing reimagined. Justo cuando estaba en la puerta, se arregló las plumas, se limpió el pico, se arregló la cola, ¡uy! Y estuvo preparado para entrar a hablar con el rey. ¡Uy! ¡Su majestad! Usted tiene que castigar a ese pino grosero. Tiene que castigarlo porque no quiere quitar su rama. El rey apenas estaba muy calladito escuchándolo. ¡Córtele la rama, que dame la sombra para que el sol pueda llegar a mi nido! ¡Quítesela! ¡Hágame ese favor, señor rey! ¡Quítele, quítele esa rama que me estorba! El rey se quedó mirándolo. ¿Y usted, grosero? ¿Cómo nos habla así? ¿Qué tal es así? ¿Yo soy el rey? Uy, creo que no es la forma correcta de dirigirse a un rey. Music licensing reimagined. Uy, creo que no es la forma correcta de dirigirse a un rey. El rey se quedó pensando un momento. Parece que has olvidado la regla de oro de todo el bosque. ¿Ah? ¿Cuál regla? Pues no te puedo contar, porque cada uno debe descubrirla por sí solo. Lo único que te puedo decir es que empieza con la amabilidad. El sinsote se quedó pensando. ¿Amabilidad? Ay, creo que yo he sido muy grosero. Qué pena, su majestad, no quería ser tan grosero al hablarle. Y creo que cometió un error también con el pino. Artlist.io. Music licensing reimagined. Bueno, el sinsote acaba de darse cuenta que cometió un error y por eso se puso muy triste y le preguntó al rey. ¡Ay, señor rey! ¡Su majestad! ¡Me siento muy mal! ¡Traté muy feo al pino!
Hasta deseé quitarle su rama. ¡Ay, no! Eso no debía haberlo deseado. Está muy mal hecho. Yo no debía haber pensado eso tan feo. ¿Será que puedo hacer algo por el pino, su majestad? ¿Usted me podría ayudar? Usted, que es el dueño de todo este país mágico, ¿podría ayudarme, por favor, a hacer algo por el pino? ¿El rey? ¡Ay! Él lo único que quiere es dar frutos, pero no tengo los colores suficientes para poder hacer algo por él. ¿El sinsote colores? ¡Pues yo soy todo colores! Le voy a regalar mis plumas favoritas. Se quitó de la cola su pluma amarilla y su pluma verde y se las dio al rey para que hiciera su magia. El rey creó una semilla mágica que iba a ayudar al pino a dar frutos. El sinsote estaba muy arrepentido y prometió que nunca más iba a volver a ser tan egoísta, tan orgulloso y tan creído. Y mucho menos grosero con la gente, porque hay que ser amables, ¿cierto? Es muy importante ser amables. Ay, vamos a ver qué pasó. Music licensing reimagined. La semilla al sinsote para que se la llevara al pino. El sinsote llegó. ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Señor pino, señor pino! Discúlpeme, no quise ofenderlo, no quise ser grosero. Por eso le he traído un regalo para disculparme. Mire, le voy a poner esta semilla. La puso en su rama. El pino, ¡guau!, se sintió muy bien y le dijo, pero ¡qué hermoso gesto! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ahora sí voy a poder dar frutos! ¡Gracias, gracias, sinsote! Y en agradecimiento voy a correr mi rama para que a tu nido le llegue todo el sol. ¡Ay, qué emocionante, si se dan cuenta! Si el sinsote hubiese sido amable desde el principio, el pino no se hubiera puesto enojado y le hubiese ayudado mucho más rápido. Solo tenía que correr su ramita. Pero menos mal, el sinsote se dio cuenta de su error. Artlist.io. ¡Ay! Su nido estaba calientito, calientito. El sol daba en toda su cabeza. ¡Uy! Su nido brillaba con un millón de hermosos colores que arrojaban sus destellos a todos los rincones del bosque. Todo mundo, ¡wow! ¡Qué nido tan bonito! Pero él, muy humilde, decía, ¡gracias, gracias! Cuando quieran, son bienvenidos. Ahora había cambiado un montón. El sinsote y el viejo árbol se hicieron muy buenos amigos. Las manzanas que daba el señor pino se convirtieron en la fruta favorita del bosque. Y él estaba súper feliz pudiendo dar frutos. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Y seguimos con unos mensajes de interés. No se muevan. ¡Qué hermosas manzanas daba ese pino! Y el pino y el cinzote estaban sumamente felices. Aunque al cinzote no le gustaba la fruta, el viejo árbol a menudo le decía: ¡prueba un poco! Podría ayudarte a que tus plumas crezcan nuevamente fuertes y hermosas como eran antes. El cinzote, ¿será que sí? ¿La fruta será que me ayuda a crecer? Pues claro, la fruta es muy buena para todos. Quizás pruebe un bocado para ver si mis plumas vuelven a ser hermosas como lo eran antes. Habían descubierto la regla del bosque, ¿se acuerdan? El rey había dicho que había una regla de oro. Pues la regla era: sé amable con los demás y ellos serán amables contigo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Continuando con nuestra super diversión, seguimos con el profe Leonardo Ulloa, que el día de hoy nos va a enseñar un montón de pausas activas para poder desestresarnos y tal vez después de que salgamos del colegio, después de estar muy agotados de tantas tareas, podamos hacer un poco de ejercicio que es muy bueno para nuestro cuerpo. Vamos a ver qué nos muestra el día de hoy. Bueno, mis niños, muy buenos días de nuevo. Leonardo Ulloa, el encargado de hacer las dinámicas para ustedes y que pasen de una transición a otra. Muy bien, para hoy tenemos la dinámica que se llama todo el movimiento, ¿de acuerdo? Recordemos la clase anterior, que es un solo ritmo con los aplausos, ¿listo? Todas las dinámicas que vamos a hacer hasta el momento son así, como llevando un ritmo de aplauso, ¿listo? Entonces, la dinámica se llama todo el movimiento, va. Music licensing reimagined. Todo el movimiento, baila, baila, baila. Baila, 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 todo el movimiento. Con un dedo, dedo, con el otro dedo. ¿Eh? Fácil, ¿no? Fácil. Todo el movimiento, baila, baila, baila. Baila, 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 todo el movimiento. Con la mano, mano, con la otra mano, con el dedo, dedo, con el otro dedo. ¡Ey, vamos! Todo el movimiento, baila, baila, baila. Todo el movimiento, baila, baila, baila.
con el codo, codo, con el otro codo, con la mano, mano, con la otra mano, con el dedo, dedo, con el otro dedo. ¡Vamos! Todo el movimiento, baila, baila, baila. Todo el movimiento, baila, baila, baila. Con el hombro, con el otro hombro, con el codo, codo, con el otro codo, con la mano, mano, con la otra mano, con el dedo, dedo, con el otro dedo. ¡Vamos! Última, última, vamos a hacer la última. Todo el movimiento, baila, baila, baila. Todo el movimiento, baila, baila, baila. Con el pie, pie, con el otro pie, con el hombro, con el otro hombro, con el codo, codo, con el otro codo, con la mano, mano, con la otra mano, con el dedo, dedo, con el otro dedo. Muy bien, muy bien. Espero que se hayan divertido, la hayan pasado chévere. Recuerden, vamos a tomar aire. Y es importante, importantísimo, que se diviertan y pasen un rato chévere. Recuerden, mi nombre es Leonardo Ulloa, profesional en deporte. Chao, Dios los bendiga. Espero que hayan disfrutado mucho de esta historia, la cola del sinsote. Y recordemos siempre, y más en esta época, donde todo el mundo está como preocupado, como asustado, siempre, siempre debemos ser amables y cordiales con todo el mundo. Desde la gente que está cerquita a nosotros, que es nuestra familia, hasta la gente que está afuera, ¿cierto? Siempre, siempre debemos ser amables. Esa es la regla de oro del bosque mágico. Y espero que ustedes también la apliquen a su vida. Los quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos en un próximo programa. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Artlist.io Music licensing reimagined. No olviden visitarnos en nuestro canal de YouTube.